Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, son las 6:00 en punto. Es la hora de las noticias aquí en Grupo Fórmula, por supuesto, en este miércoles 15 de marzo. Vamos directamente con la información más importante. Los 5 jóvenes asesinados a finales de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron ejecutados. Esto lo ha dicho por la mañana Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Yo creo que tenemos que esperar la investigación que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quiénes eran, fueron ejecutados, y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para dar cuenta de qué es lo que pasó. Propone el presidente de la República prohibir el fentanilo para fines médicos. En México no se produce, insiste el presidente. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanil con fines médicos por otros analgésicos. México sí produce fentanilo, le refuta el vocero del Departamento de Estado, Brian Nichols. El fentanilo se produce en México. México recibe precursores químicos de todo el mundo. Esos precursores se usan para producir fentanilo en México. Por cierto, el canciller Marcelo Ebrard elogia el plan anunciado ayer por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para frenar el tráfico de armas. Es la mejor manera de ayudar a México. No necesitamos planes Colombia. No necesitamos que manden a nadie ni manden armas. Mejor que no manden armas. Eso sería lo que México necesitaría. Que no manden ningún arma a Estados Unidos y con eso tendríamos para reducir la violencia en México rapidito y derrotar a todas las organizaciones criminales. Esto dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Mientras tanto, el Departamento de Estado de los Estados Unidos disparó una alerta hacia los Spring Breakers para evitar que visiten el Caribe mexicano, precisamente por la situación de alerta y de peligro. En otras noticias, se esfuma el sueño de Carla Humphrey. El Tribunal Electoral le cierra la puerta para presidir el Instituto Nacional Electoral como ella pretendía. La prohibición constitucional abarca a la presidencia, al consejero presidente, a las consejeras y consejeros electorales y equipara, digamos, que esa reelección desde el punto de vista constitucional tampoco permite que una consejería participe de un proceso de designación para la presidencia. Esto lo anunció el magistrado Reyes Mondragón, presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Todo listo para llevar al Zócalo a la concentración masiva para recordar el 85 aniversario de la expropiación petrolera, que estará encabezada por el presidente de la República. Trasciende que Morena va a acarrear, va a movilizar desde todos los puntos posibles de la República Mexicana por lo menos a 280,000 personas. Y a 3 meses que se cumplen hoy del atentado de Ciro Gómez Leyva, nuestro compañero periodista, se anuncia que hay giradas otras 3 órdenes de aprehensión. Lo anunció el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Son otras órdenes de aprehensión para otras personas. Nosotros tuvimos 12 operaciones al mismo tiempo, donde tenemos 12 personas detenidas que son todos los autores materiales. La Fiscalía General de Justicia, junto con la Secretaría, ya obtuvimos otras órdenes de aprehensión y pronto lo vamos a mencionar. Hubo un atentado en Puebla que dejó 4 personas fallecidas. También en el orden de la información política fue derogada la ley de imprenta que pretendía, más bien que prohibía injurias al presidente de la República. Esto, advierte Morena, va a reavivar las circunstancias, lo dice el senador Ricardo Monreal. Nosotros lo que estamos haciendo esta mañana es abrogar esta ley para que nadie se vea tentado a aplicar disposiciones que son obsoletas, absurdas. El exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarriton Rubalcaba, ha sido condenado a 9 años de prisión por la Fiscalía estadounidense. En lo internacional financiero, gran impacto ha causado el desplome anunciado hoy del banco Credit Suisse. Este desplome ha arrastrado a los mercados, sobre todo en Europa. Con todas las miradas puestas en el banco suizo Credit Suisse. Al cierre, las acciones del banco suizo pierden más de un 24%, baja su cotización hasta mínimos históricos, y esto después de que su principal accionista. Además, esta situación ha provocado una bajada importante en la cotización del euro y también en el precio del petróleo. Los inversores, además, refugian su dinero en el mercado de deuda, y esto hace que bajen los rendimientos de los bonos. Y este esta tormenta bursátil que les estamos contando hoy sucede a tan solo unas horas de que el Banco Central Europeo tenga que decidir cuánto sube los tipos de interés. Le digo, se estremecen los mercados por este desplome del Credit Suisse allá en Europa. Y en el deporte, buenas noticias para la novena que nos representa, que representa a México en el Campeonato Mundial de Invitación de Béisbol. México le gana a Canadá, venció 10-3 y ahora está esperando que se lleve a cabo el partido entre Estados Unidos y Colombia. Estaremos con Alfredo Domínguez Muro, con su bate y su pelota, para que nos explique exactamente qué le espera a México, que está sorprendiendo con su resultado, su eficacia en el diamante beisbolero. Esto es parte de lo importante. Antes de ir adelante con el detalle de toda la información, permítame un saludo a nombre del equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Te saludo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Hoy el saludo es para los rudos, Rafael Arce, Francisco Rosales y Héctor García Vega, todos ellos en la información. Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez a cargo de la producción. Claudia Medina, como siempre, pendiente de la asistencia general. Permítanos ir a un corte comercial y regresamos con todas las noticias y todas las voces. Tecnofórmula. Cuando busquemos algo en el navegador de Internet y no queremos dejar historial de nuestra búsqueda, existe la opción de abrir una ventana de incógnito que evita que se guarden rastros de tu búsqueda para mayor seguridad. Recorriendo el mundo. El país de los Estados Unidos fue de los principales partícipes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tuvo muchas bajas en sus filas y para honrar a todos aquellos soldados que dieron la vida por su país, crearon un museo y memorial de la Guerra Mundial. Este lugar se encuentra ubicado en Kansas City. Ahí se cuenta principalmente toda la historia que vivió el país norteamericano durante la Primera Guerra Mundial y pueden apreciar maquetas, fotos, documentos, armas y toda la tecnología de ese tiempo que se utilizó durante la guerra. Asimismo, el museo cuenta con recreaciones de diferentes escenarios de la Primera Guerra. Entre ellas se puede apreciar una trinchera en tamaño real, una zona devastada por una bomba, así como un tanque real. De igual manera existe una zona interactiva para todos los niños, donde pueden divertirse y aprender un poco más de la historia de la Primera Guerra Mundial. Sin duda, es un lugar magnífico para conocer los secretos de los eventos que cambiaron al mundo. Itinerario México. La visita al Cerro del Teposteco, en el Valle de Tepoztlán, se ha convertido en uno de los destinos más visitados del estado de Morelos, ya que es una experiencia que nos conecta con nuestros antepasados y muchos consideran como algo mágico llegar a la cima para cargarte de energía. El nombre de Tepoztlán proviene del náhuatl, que es compuesta por dos palabras: Tepuztli, que significa espada, y Tlán, que significa lugar. Entonces, Tepoztlán es lugar de las espadas, sitio que fue habitado por los Xochimilcas alrededor del año 1200 a.C. El ascenso no es fácil. Se recorrerán aproximadamente más de 2 kilómetros entre piedras escalonadas y senderos que exigen un mayor esfuerzo. Sobre el camino podrás admirar la belleza de la naturaleza, donde encontrarás diversidad de reptiles y aves típicas de la zona. Al llegar a la cima podrás contemplar la hermosa vista de todo el valle de Tepoztlán. Asimismo podrás caminar por este hermoso pueblo, comprando una de sus famosas nieves, algún recuerdo y dejarte sorprender por las hermosas calles de este maravilloso lugar que se encuentra a un par de horas de la Ciudad de México. Hechos que hicieron historia. El 16 de octubre de 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación estableció esta fecha como Día Mundial de la Alimentación para que los gobiernos del mundo lleven a cabo un plan de acción para erradicar el hambre y de igual manera José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, ya lo adelantábamos hace un momento. Hoy se dieron declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas. Hoy habló sobre el tema de los 5 jóvenes ejecutados el 26 de febrero pasado en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y concluye lo que ha encaminado hasta el momento la indagatoria a la que se tiene acceso. Me refiero a las indagatorias de la Fiscalía General de la República y a la indagatoria del Poder Militar. Fueron ejecutados los 5 jóvenes allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Esto lo dice Alejandro Encinas. Y esta declaración viene a contradecir la versión de la Secretaría de la Defensa, en el sentido de que los soldados reaccionaron esa madrugada ante posibles disparos de los jóvenes. Se ha declarado que los jóvenes no iban armados y que fueron agredidos, fueron atacados y luego masacrados. No estaban armados y se enfrentaron a los elementos del ejército mexicano desplegados en aquella zona en labores de patrullaje y vigilancia. Todo indica que se trató de una ejecución. Es lo que declaró Alejandro Encinas el día de hoy. Tenemos contacto en este momento hasta Nuevo Laredo con Raimundo Ramos. Él es presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, a quien le agradezco como siempre su buena disposición para poder tener una conversación breve con usted y con él desde luego. Raimundo, le agradezco mucho que nos acepte la invitación. Buenas tardes, señor Cárdenas. Gracias a usted por el espacio y saludo afectuoso a su auditorio. Pues muchas gracias. Hoy parece que el subsecretario Alejandro Encinas está dando la razón a lo que usted tanto ha defendido desde que ocurrieron estos hechos violentos que cobraron la vida de 5 jóvenes en Nuevo Laredo. Pues sí, gracias a Dios hemos compartido con él y con otras instancias como la CNDH, información que nosotros hemos recabado desde un principio, incluyendo la declaración de 2 testigos sobrevivientes, Luis Gerardo y Alejandro, y en base a esos testimonios y de unos vecinos que también estuvieron muy cerca de los hechos, es que llegamos a la conclusión, primero, de que los jóvenes estaban diciendo la verdad, que no iban armados, que no agredieron al personal militar y que en ningún momento representaron un peligro. Por el contrario, la agresión directa de personal militar de al menos 2 vehículos de los 4 que participan, y también coincidimos con don Alejandro en que se debe de investigar la cadena de mando, no solamente a los 4 militares que supuestamente aceptaron haber disparado en contra de los jóvenes. Me parece que también hay responsabilidad para el capitán Helio Conde Toledano y para sus superiores, porque necesitamos saber las conversaciones que tuvieron esa madrugada este grupo de soldados con sus superiores. También hay que recordar, señor Cárdenas, que los 2 jóvenes refieren 2 cosas muy graves, que los militares dispararon a uno de ellos estando ya herido, disparándole por la espalda, y a otro más en la cabeza, porque es la única herida que presenta a diferencia de sus demás amigos. Y finalmente, la negación de los primeros auxilios para cuando menos dos de los ocupantes de esta camioneta. En síntesis, es una serie de errores, es una serie de abusos y es una serie de delitos que habrán cometido estos 21 elementos del ejército, 20 de ellos de tropa y cuando menos un oficial, y de los cuales 4 ya están detenidos por delitos militares en una prisión militar. De cualquier manera, ha sido enfático Alejandro Encinas, corresponderá la Comisión Nacional de Derechos Humanos también dar a conocer el resultado de su observación en todo esto, y claro, a la Fiscalía General de la República, que está investigando también este caso. Todo esto implica que la declaración de Alejandro Encinas habrá de ser tomada muy, muy en cuenta, aunque en este momento son los militares quienes tienen el control del proceso de investigación, Raimundo. Bueno, sí, efectivamente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en cuanto a violaciones graves a los derechos humanos, que me parece podía tardar, no lo sé, hasta un mes la conclusión del expediente de queja. Pero en cambio la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la República, señor Cárdenas, va muy avanzada. Creemos que en cualquier momento pudieran cerrar ya la carpeta de investigación y solicitar a un juez de control una audiencia inicial para imputar delitos repito, a más de 4 elementos del ejército mexicano. Esperamos con mayor confianza que el trabajo de la Fiscalía General de la República pueda, de alguna manera, no solamente darnos la razón a nosotros, sino terminar con una serie de especulaciones, de rumores y de información lastimosa para las familias, tomando en cuenta que nosotros solamente denunciamos los hechos públicamente, después con la formalidad del Ministerio Público, pero no somos nosotros quienes determinamos responsabilidad, sino la Fiscalía General de la República. Raimundo, también con esto... Raimundo, lo interrumpo. ¿Se ha sentido en este esfuerzo de investigación, se ha sentido usted amenazado? Acuérdese que usted estuvo en las declaraciones recientes cuando se señaló que se advirtió, pues, que usted había sido uno de los objetivos de espionaje por parte de elementos del ejército a través del Centro de Inteligencia Militar. Esto en tiempo pasado, no inmediatamente, lo cual el presidente respondió señalando que no son actos de espionaje, sino son actos de inteligencia. Y usted y yo lo comentábamos aquí con la audiencia, de que usted se sentía agraviado por eso que había ocurrido y había pedido, claro, por supuesto, atención de las autoridades. Sí, por supuesto, señor Cárdenas, pero antes de mi persona, antepongo la seguridad de las familias, la protección para las familias. Me preocupan más ellos que yo. Yo tengo 25 años documentando violaciones graves a los derechos humanos. De alguna manera sé cómo cuidarme, pero las familias están desprotegidas. Me preocupa mucho Luis Gerardo, testigo sobreviviente, Alejandro, testigo sobreviviente, porque hasta ahorita no tenemos ningún tipo de medidas de protección. En cuanto al Comité de Derechos Humanos y a los abogados que acompañan este caso, quiero informarle a usted, señor Cárdenas, a su auditorio, que este día hemos solicitado medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tomando en cuenta que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha hecho ningún pronunciamiento ni por la agresión que fuimos objeto, ni por los hechos de violencia del 26 de febrero, y mucho menos por el espionaje. Prácticamente para la CNDH no existimos. Entonces hemos decidido, el grupo de abogados y un servidor, solicitar la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se nos otorguen medidas cautelares y para que el gobierno mexicano adopte medidas para nosotros como defensores de derechos humanos y también, de ser posible, para las familias. Sí. Pues gracias, Raimundo, gracias por permitirnos esta entrevista con la audiencia de Grupo Fórmula Noticias. Que sea usted muy bien. Gracias, señor Cárdenas, muy amable. Gracias, y mientras tanto, muy buenas tardes, buenas noches, ya casi. Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos allá en Nuevo Laredo, con esta información que hoy detona Alejandro Encinas, el subsecretario de Gobernación, advirtiendo que los 5 jóvenes asesinados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a manos del ejército fueron ejecutados. Fue lo que dijo Alejandro Encinas. Si me permite, vamos a hacer una pausa muy breve y regresaremos para informar lo que dijo hoy por la mañana el presidente de la República respecto al fentanilo. Dice que va a hacer consultas con científicos, con médicos, para determinar qué va a pasar, porque el gobierno de México quiere ordenar la prohibición del uso del fentanilo para analgésicos. Usted sabe que el fentanilo es un opioide que se utiliza justamente para curar el dolor, entre otras cosas, pero también esto legalmente, porque ilegalmente se utiliza, ya sabe usted para qué, para convertirlo en una droga altamente adictiva y altamente grave en términos generales, tanto en México como en Estados Unidos. El presidente dice, vamos a prohibir el fentanilo siempre y cuando los médicos y los científicos estén de acuerdo con esto. Vamos a hablarle de esto, si nos permite, en un momento. Vamos primero a una pausa y regresamos. Recorriendo el mundo. Las pirámides de Giza son el símbolo por excelencia de Egipto. La historia nos dice que fueron construidas como recintos funerarios para sus faraones y se han vuelto el mayor destino turístico cuando se visita el norte de África. A la entrada de la meseta de Giza se encuentra la Esfinge, otro gran monumento de este lugar. Después podemos observar la pirámide del faraón Miserinos, la menor de las tres principales con 66 metros de altura y 100 metros cuadrados de base. La segunda mide aproximadamente 143 metros de alto por 215 de base, referente al faraón Kefren. Y por último, la famosa pirámide del faraón Keops, con 146 metros de alto y 216 de base, convirtiéndola en la más grande de las tres, además de ser la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Si quieres conocer estos importantes monumentos egipcios, es importante estar preparado para un clima desértico. Asimismo, si deseas adentrarte en las pirámides, tienes que saber que cuentan con espacios pequeños que no son aptos para claustrofóbicos. Es recomendable checar las restricciones por la pandemia para escoger el mejor tour para disfrutar de este magnífico destino turístico de Egipto. Dato curioso. El título del récord Guinness del hombre más alto de la historia le pertenece a Robert Wadlow, ya que cuando tenía 5 años llegó a medir 1.63, a los 8 años 1.80 y en la juventud alcanzó su máxima altura de 2.72 metros. Obras de arte. Las señoritas de Aviñón es una de las pinturas de Pablo Picasso que más polémica generó, porque hizo una representación de unas mujeres que trabajaban en un burdel de Barcelona y lo hace al estilo cubista, un movimiento que muchos consideran que inició a causa de esta obra. Fue hecha entre 1906 y 1907 y actualmente está exhibida en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Itinerario México. Celestún es un pueblo ubicado a 95 kilómetros de la ciudad de Mérida. Es un paraíso ecoturístico del estado de Yucatán. El paisaje que nos ofrece fue declarado como refugio faunístico en 1979. Cuenta con una longitud de 21 kilómetros. Es un lugar pequeño pero contiene un paisaje hermoso. En sus varios atractivos naturales encontraremos el manantial Tambor, donde habitan los flamencos más rosados de todo el mundo, junto con pelícanos blancos y cafés acompañados de animales exóticos. Asimismo, podremos adentrarnos en el bosque petrificado, mejor conocido como Tampetén. El área quedó así porque el mar invadió la tierra y por las grandes cantidades de sal que provocó que los árboles murieran, quedando los troncos petrificados desde hace más de 100 años. Podemos dar paseos en pequeñas lanchas guiadas por los lugareños que nos contarán más acerca de la historia de este magnífico lugar de poca afluencia turística. Se puede llegar por la carretera Quinchil-Celestún, que conecta con Mérida, o con los tours contratados, pero no podemos pasar la oportunidad de apreciar las maravillas exóticas de la naturaleza en este pequeño lugar llamado Celestún en Yucatán. Telefórmula en el 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, pues para no darle más vueltas, el presidente de la República hoy anunció en la conferencia mañanera, tendremos el detalle con mi compañera Sara Pablo en un momento, anunció que se está viendo la posibilidad de prohibir la producción y la utilización de fentanilo en medicamentos para, como analgésicos, para calmar los dolores graves, en fin, donde el fentanilo es una sustancia muy, muy importante para todo esto, debido a las consecuencias del uso ilegal de esta sustancia que proviene principalmente de China y también de la India. Vamos a hacer contacto, permítame en este momento, con el doctor Javier Tello. Él es médico cirujano, analista en temas que tienen que ver con las políticas de la salud, a quien le queremos preguntar, de una vez adelantándonos a lo que va a consultar el presidente de la República, adelantándoles, preguntándole a un médico que sabe y entiende muy bien todo esto, si es viable esta propuesta de prohibir el fentanilo y sustituirlo por algún otro tipo de sustancias activas que no resulten tan peligrosas. Javier, doctor, te agradezco mucho que nos acompañes en este momento. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Gracias, muchas gracias. ¿Es viable la propuesta del presidente de sustituir el fentanilo como sustancia activa en algunos casos de medicamentos para calmar el dolor, analgésicos, en fin? No, no en este momento. Bueno, primero hay que definir una cosa para que lo entienda bien la audiencia. Sí. El fentanilo es un medicamento, es un opiáceo, un derivado narcótico hecho de manera sintética, ¿sí? Que está hecho específicamente para calmar el dolor. Uno. Dos, el fentanilo que reciben los pacientes con dolores crónicos, con los dolores más altos que existen, los pacientes que salen de una cirugía, los que tienen fracturas múltiples, los pacientes, Pepe, que están sufriendo porque están ya en fases terminales de dolor, no hay nada más que ofrecerles, están muriendo, ellos reciben fentanilo, porque es, primero que nada, es un ingrediente único, no está contenido en varios medicamentos, no, te prescriben fentanilo como es, sea inyectado en tabletas o en parches transdérmicos. Este medicamento, Pepe, no tiene nada que ver con el fentanilo que se fabrica de manera ilegal. Por lo tanto, el incidir sobre el fármaco no tiene absolutamente ninguna relación en lo que vaya a este tipo de pacientes. Ahora, justo ahora que estabas en el corte, aparece un anuncio de las autoridades federales diciendo que los pacientes requieren cuidados paliativos y que el gobierno se los va a dar. Bueno, este es uno de los cuidados paliativos. Ahora, no hay un sustituto, no hoy por hoy, ¿sí? Precisamente si lo hubiera, ya lo hubieran estado comercializando los laboratorios, ¿sí? Correcto. Entonces no es viable prohibir su importación. Esto se importa principalmente de China y de la India, tengo entendido. Es correcto. Bueno, hay varias fuentes. Ajá. Lo tienen aquí varios laboratorios para varias presentaciones, pero ojo, es ya para terminar, perdón, es muy, muy difícil su adquisición. Requiere un recetario especial de narcóticos que solamente tienen algunos médicos y solamente se vende en farmacias especializadas. El presidente de la República asegura que en México no se produce fentanilo. Estados Unidos le responde que sí se produce fentanilo. ¿Se produce fentanilo en México, doctor Tello? Seguramente se produce de manera ilegal, pero no es nada, por nada el que tiene que ver con los cuidados farmacológicos. Entonces, ¿no hay forma de cambiar el analgésico que por otra vía distinta al fentanilo para los enfermos con graves problemas de dolencia? No en este momento. Si existiera un medicamento más potente, mejor y con menos efectos, ya lo hubieran comercializado. Te agradecemos mucho, Javier, que nos hayas permitido esta comunicación. Gracias, Pepe, por la confianza. Que estés muy bien. Como siempre, gracias. Que estés bien tú también. Javier Tello, él es médico cirujano, analista en temas de políticas de la salud. Le digo, este tema está escalando y está confrontando aún más a México y a Estados Unidos. Desde acá, el gobierno, a través del presidente de la República, insiste en que en nuestro país no existe, no hay laboratorios donde se produzcan las pastillas de fentanilo, pero desde Estados Unidos el gobierno insiste exactamente en lo contrario. Por lo pronto, en la mañanera de Palacio Nacional, el presidente hizo un anuncio importante. dijo que el sector médico y científico del país deberá encontrar otro tipo de analgésico para sustituir el uso del fentanilo. Ya escuchó usted lo que dijo Javier Tello, médico cirujano, especialista en políticas de la salud. No hay alternativa para que tener los mismos efectos benéficos que puede tener el fentanilo para calmar el dolor, sobre todo en enfermos terminales. Dice que si la opinión de los médicos es en el sentido positivo, pues entonces se pedirá a Estados Unidos que haga lo mismo y así contrarrestar la importación de esta droga. Es lo que dijo el presidente. Vamos con Sara Pablo primero. Ella nos pone en el contexto de la conferencia de prensa mañanera. Sara, ¿cómo te va? Muy buena tarde. Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. En medio de estas conversaciones con autoridades estadounidenses, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca prohibir el fentanilo para su uso médico y sustituirlo por otros analgésicos, por lo que informó, pidió a médicos y científicos que analicen esta posibilidad. El Ejecutivo recordó que cuando asumió la presidencia, los puertos por donde dijo suele introducirse el fentanilo estaban bajo el mando de la Secretaría de Comunicaciones. Sin embargo, en la realidad, dijo, se encontraban prácticamente tomados por la delincuencia y se aplicaba la sentencia de plata o plomo, por lo que decidió que la Marina tomara el control. Señaló que además de los decomisos, se depuró el número de importadores y se establecieron más requisitos para evitar malos manejos. Sin embargo, como el tráfico persiste, planteó eliminar su uso medicinal en México y si se concluye que es posible que Estados Unidos haga lo mismo. Recordó que el fentanilo, como ya lo mencionabas, Pepe, se usa para aliviar el dolor. Voy a pedir a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de que podamos sustituir el fentanilo con fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. A ver si es posible. Al estar prohibido ya no habría ninguna posibilidad de que pudiese importarse. Y esto mismo, si lo hacemos en México, vamos a pedir que lo hagan en Estados Unidos, que también lo prohíban. Y bueno, pues al inicio de su conferencia el Ejecutivo se refirió a este tema, dijo que México hace más que Estados Unidos para enfrentar el problema, acusó que autoridades y legisladores de ese país no están haciendo su trabajo para atender las causas. Reveló que en su encuentro que tuvo con una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, les hizo esta propuesta. ¿Por qué no, si un joven estaba estudiando o si un joven estaba con la familia, en vez de que a los 18 años abandonara el hogar, se quedara 2 años, 3 años más y que el gobierno ayudara a esa familia? Porque es muy importante que el joven no esté solo, que tenga amor, apapacho, como decimos en México. Y señaló que México pues tiene claras sus prioridades: evitar que crezca el consumo de drogas, disminuir los homicidios y no tolerar la corrupción. Hay disposición sí a seguir colaborando con la DEA, con Estados Unidos, pero sin subordinación, lo dijo de este modo. Que no quieran que eso sea lo primero. No, vamos a seguir cooperando y apoyando por cuestiones humanitarias, por solidaridad, pero no vamos a ser nosotros sus empleados y nos van a venir a decir, te vas a dedicar únicamente a esto. No, nosotros somos libres, soberanos, tenemos nuestra estrategia. Antes, y ese fue el error de Calderón, que les abrió la puerta y puso el gobierno al servicio de las agencias. Ellos mandaban. Pues parte de lo que se informó esta mañana. Pues vaya que sigue la polémica, el piquete de ojos entre los gobiernos de México y de Estados Unidos, sin duda. Que estés muy bien, Sara Pablo, gracias por la información. Hasta luego, Pepe, muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes, Sara Pablo. Ayer el presidente había dicho que en México no se produce fentanilo. Esa información no es exacta, porque, mire, basta consultar la información reciente por parte de la Secretaría de Marina Armada de México, y apenas el día 14 de febrero, hace prácticamente un mes, exactamente, la Secretaría de la Defensa Nacional anunció el aseguramiento Fue un operativo donde decomisaron 128 kilos de posible fentanilo granulado, casi 700,000 pastillas de probable fentanilo, 100 kilogramos. Todo, con la arremetida política, por supuesto, a través de los medios de comunicación, le están dando con todo al gobierno mexicano por este tema del fentanilo. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, responde al presidente López Obrador, asegura que en México sí se produce fentanilo. Conste que le acabo de dar datos de la propia Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. No estamos inventando los datos. Esto dice Brian Nichols, del Departamento de Estado. El fentanilo se produce en México. México recibe precursores químicos de todo el mundo. Esos precursores se usan para producir fentanilo en México. También hoy atizó el fuego el diario estadounidense Chicago Tribune. En un editorial acusó al presidente López Obrador de mentir al afirmar que en México no se produce el fentanilo. Dijo: los mexicanos, dice el editorial del Chicago Tribune, los mexicanos lidian con su propio líder delirante. Se lee en este periódico. El editorial está firmado por el Consejo Editorial del diario. Recordó que López Obrador aseguró durante una reunión con la asesora en Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, que estuvo aquí en México, que en México no se produce ni se consume el fentanilo. Con López Obrador, la tasa de asesinatos en México se mantiene en niveles casi récord. El número de laboratorios de drogas de los cárteles también se ha disparado. Es lo que dice el Chicago Tribune. Creo que es momento de ir a Washington, hacer contacto con mi compañero, el periodista Armando Guzmán, corresponsal en la capital estadounidense. Son 2 horas más, ya son las 8:39 p.m. Armando, bienvenido, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pepe. Efectivamente, y no solamente es el Chicago Tribune, es ahora el Wall Street Journal y muchos de los otros diarios de los Estados Unidos que aparentemente tienen otros datos distintos a los que tiene el presidente. Y te voy a decir, esta cuestión del fentanilo se está descubriendo ahora en esta relación bilateral, pero en Estados Unidos se ha manejado durante varios años y se ha manejado y se ha especificado y se ha demostrado que los carteles mexicanos de la droga son los que lo manejan. No solamente eso, recientemente hay informaciones de que el fentanilo no solamente se está fabricando en México, sino que muchos de los precursores y el mismo fentanilo en polvo está entrando a Estados Unidos, viene de China a través de México y en Estados Unidos lo están fabricando en ciudades como Phoenix. Y hay laboratorios que se han encontrado, que las autoridades de Estados Unidos han encontrado y que están manejados por mexicanos y por carteles de mexicanos. Entonces, esta es parte de lo que está ocurriendo. En el Departamento de Estado hay una relación muy estrecha con México y Estados Unidos porque no quieren echar a perder esa relación. Sin embargo, el hecho de que el secretario que está encargado de toda la política hacia Latinoamérica haga esta aclaración es muy importante, especialmente después de que ayer o antier el propio canciller de México habló con el secretario de Estado, que es el secretario de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. Y déjame decirte algo más. Esta mañana te anticipé que iba a haber una reunión del Comité de Asuntos de Seguridad Nacional en McAllen. Eso se realizó. Este Comité de Seguridad Nacional es de la Cámara Baja. Y ahí nos enteramos de varias cosas que son muy nuevas. Una, por ejemplo, es que hay 76 investigaciones en las que México y Estados Unidos están trabajando unidos en contra de fabricantes de fentanilo dentro de México. Entonces, alguien no le ha informado al señor presidente que este tipo de actividades se están haciendo de parte de su gobierno y que su gobierno está trabajando con el de Estados Unidos precisamente haciendo este tipo de situación. Hay algo que es importante. De este comité salió también el hecho y la información de que el control operativo de las fronteras está teniendo muchos problemas en Estados Unidos y Estados Unidos parece haber perdido este control operativo. Y entonces eso quiere decir que no solamente es la frontera con México, sino la frontera con Canadá y las costas de Estados Unidos. Entonces todo esto está saliendo. No te creas que hay mucho apetito por entrar en discusión con el presidente de México. Sin embargo, el día de hoy era curioso ver en varias páginas, con información de varios diarios, el hecho de que salía la información de fentanilo y decían, bueno, México la ha estado produciendo durante años. Después salía otra de que en México no hay tanta violencia como en Estados Unidos, y mientras también junto había una información acerca de una matanza de gente en Guanajuato. Entonces, este tipo de cosas nos están llevando a una serie de dimes y diretes en las que en realidad no hay necesidad. Y una cosa más, seguimos oyendo por parte de México el que hay toda esta intención y todos estos actos de desagravio acerca de la intención que tiene Estados Unidos para invadir a México. Pero hasta hoy, Pepe, hay que recordar que no hay una sola línea, una sola palabra escrita en ningún procedimiento, en ninguna propuesta de ley que llegara realmente a esa situación. Han sido declaraciones de varios de los miembros del Congreso que seguramente van a seguir, pero yo no sé si vayan a ser tan grandes como lo que estamos considerando que van a ser en México. Entonces, hay elecciones aquí, hay elecciones allá, y ese tipo de cosas también lo podrían explicar. Pero mientras, la relación de México y Estados Unidos, al menos de este lado, están tratando de mantenerla lo más respetuoso posible. Claro que hay encabezados como este de la Chicago Tribune que podría ser muy hiriente, llamándole al presidente de México delirante y mentiroso, y declaraciones como el senador Menéndez diciendo que México va por el camino equivocado. Pero hasta ahí llega todo, no hay más. Y por cierto, hay que recordar que una cosa es del Congreso y otra cosa es el gobierno, y ahí en ese gobierno están tratando de ser cuidadosos ahora para no entrar en enfrentamientos, Pepe. Pues muchas gracias, gracias por el comentario, gracias por la información, Armando. Desde luego es nota y nos mantiene en alerta. Saludos en la capital estadounidense. Gracias, Pepe. Buenas noches, gracias. Y también aprovecho para saludar al jefe Diego Fernández de Ceballos y su bitácora de la Resistencia. Yo quiero preguntarle qué opina de este problema que sin duda en los últimos 8 o 10 días ha escalado en la relación entre México y Estados Unidos por el tema, justamente la discusión derivada del tema del fentanilo y sus efectos en la sociedad estadounidense. Diego, un saludo muy cordial, muy buenas noches, bienvenido. Igualmente, José. A ver, desde luego que si las drogas y especialmente ahora el fentanilo provocan matanzas interminables de seres humanos en México y en Estados Unidos, los gobiernos de aquí y de allá tienen responsabilidades compartidas e intransferibles. Por eso, el combate a ese mortal enemigo debe ser conjunto por ambos países y otros más con respeto a sus soberanías. Lo cierto, José, es que ninguno de los dos gobiernos están haciendo completa su tarea, mientras el problema se agrava. Y como son tiempos electorales, para algunos políticos de los dos lados, lo prioritario es sacar raja política culpando a su contraparte. Ya lo dijo hace un momento Armando Guzmán, 3 o 4 senadores yanquis republicanos quieren que se declare a los narcotraficantes como terroristas para tratar de justificar una invasión en México, lo cual el propio gobierno de Biden ha rechazado. Pero el gobierno de México no desaprovechó la oportunidad de esa tontería y se enganchó para no responder de sus propias fechorías y ordenó a sus 51 cónsules en Estados Unidos que pidan a nuestros paisanos no votar por los republicanos. José, una vez más, el gobierno que rechaza el injerencismo resulta ser injerencista. No, la solución no está en amenazas de un lado ni en gritería patriotera del otro, ni el elefante diciendo los voy a pisar, ni el tlacuache cuatrotero respondiéndole atrévanse y verán lo que les pasa. Se requiere que ambos gobiernos sumen fuerzas y aprovechen de manera eficaz la moderna tecnología que tienen los yanquis para reducir el tráfico de armas, para caer sobre las finanzas del crimen organizado, sobre sus estructuras y sus cabecillas. Un comentario final, José. Por fortuna, no tenemos el riesgo de que el gobierno de México vaya a suscribir un infame tratado como el que suscribió Benito Juárez, por medio del cual las tropas yanquis podían entrar libremente y a perpetuidad en los estados del norte del país y en el istmo de Tehuantepec sin que nadie pudiera impedirlo. Tratado que, por cierto, el Senado norteamericano de aquel tiempo rechazó por considerarlo oprobioso para México. En efecto, un atraco así no se cierne sobre México, pero el combate eficaz a las drogas debe comenzar en los dos lados por combatir su consumo. Diego, muchas gracias. Gracias por este análisis. Me atrevería a preguntarte una opinión el próximo sábado a las 4 o 5 de la tarde con motivo del 85 aniversario de la expropiación petrolera. De manera breve, Diego, ¿qué te parece? Vamos a ver lo mismo que vimos los viejos cuando éramos niños y jóvenes. Veremos la insolencia de un gobierno carcomido por la corrupción. Veremos el despilfarro obsceno de recursos públicos para acarrear multitudes en calidad de reses. Comprobaremos que surtieron efecto las amenazas verbales y escritas con las que se obligó a burócratas, tianguistas, vendedores ambulantes y todos aquellos que se hallan en riesgo de perder su sustento para asistir a la adoración del Dios en días de extinción. Escucharemos el mismo discurso de hace 70 años, saturado de un falso y rancio nacionalismo, que solo servirá al gobierno actual para no rendir cuentas de la devastación nacional que viene causando. Podrán llevar músicos, cantantes, bailarinas, pero no se vivirá la libertad y la alegría que se vivió hace días en ese lugar. Solo quedará basura a cargo de los barrenderos. Muchas gracias, Diego. Muy buena tarde. A ti, adiós. Adiós, gracias, Diego Fernández de Ceballos, su bitácora de la resistencia. Mire, el líder de Morena, a propósito de la concentración programada, el líder de la resistencia, Sebastián Ramírez, en la Ciudad de México, asegura que para la concentración del sábado en el Zócalo, convocada por el presidente de la República, a fin de festejar un aniversario más, el 85 de la expropiación petrolera, no habrá acarreados y quienes asistirán serán por su propia voluntad y con sus propios recursos. En contraste, estamos viendo lo que dijo incluso el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados en San Lázaro, Ignacio Mier, quien aceptó que los legisladores morenistas le van a entrar con un dinero de la dieta, así se llama su salario, una lana para apoyar el traslado de cualquier parte del país, de los 22 estados donde gobierna Morena, hasta traerlos al Zócalo de la Ciudad de México. Los dueños de los autobuses que realizan este transporte pues han de estar frotándose las manos porque van a hacer su agosto en marzo. En la Plaza de la Constitución ya comienzan los preparativos para la concentración convocada por el presidente de la República. Tenemos la comunicación con Enrique Hernández en un momento más desde el Zócalo de la ciudad. Él nos va a dar algunos detalles. En Coahuila, por cierto, está circulando un documento de la sección 5 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, en donde se invita a los agremiados para que asistan a la concentración del sábado en la Ciudad de México y se pone a disposición un transporte que saldrá el viernes a las 5 de la tarde de la Gran Plaza. Esto en Piedras Negras, Coahuila, y el regreso será el sábado 18 por la noche. Hoy el diario El Universal informa que los comités estatales de Morena apoyarán con casi 280,000 personas para acudir al Zócalo de la ciudad. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, dice que no se va a aportar por parte del partido Morena ningún recurso para este transporte. Bueno, cuando podamos haremos el enlace con Enrique Hernández en la Plaza de la Constitución. Él nos va a comentar los preparativos, de los cuales ya en Telefórmula estamos mostrando algunas primeras imágenes. Efectivamente, el templete donde el presidente de la República y su comitiva encabezarán esta concentración, así le llaman, esta concentración masiva en la Plaza de la Constitución. El templete ha sido colocado justamente en la fachada principal, junto a la puerta principal de la entrada del ingreso a Palacio Nacional. Estamos contigo, Enrique Hernández. Tú estás observando los preparativos, los andamios, los andamiajes, todo lo que está haciendo alrededor de lo que va a ocurrir en la marcha, que se espera sea muy concurrida, muy numerosa, como haya sido. Estamos contigo, Enrique, adelante. Es correcto, Pepe, ¿qué tal? Muy buenas noches, te saludo con gusto. Bueno, esto empezó durante la madrugada de este miércoles cuando se colocó justamente afuera del Palacio Nacional una gran estructura metálica. Se trata de un escenario que va a, bueno, que está justamente en el balcón presidencial, donde tradicionalmente se da el grito de independencia. Esta carpa va a superar este balcón. Hay dos torres de cada lado donde también se va a colocar este sonido de gran peso y que va a transmitir el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador justamente para este próximo sábado, después un día de la expropiación petrolera en nuestro país, y que sin duda alguna, bueno, pues ya las vallas están colocadas tanto en la plancha del Zócalo capitalino, todo lo que es esta plancha ya está completamente resguardada por vallas metálicas, y la fachada, obviamente, estas vallas que se colocaron desde el principio del sexenio, que no se han quitado para nada, son estas vallas de gran tamaño grises y que a continuación vienen unas de color anaranjado. Es una doble valla, una doble protección, y que justamente este escenario está adentro de la zona de seguridad de las vallas, es decir, que no va a haber contacto en alguno para que únicamente salgan de la puerta mañana y se coloquen justamente en el escenario. De esta forma, Petro Auditorio, pues ya está completamente resguardado lo que es el Palacio Nacional, la plancha del Zócalo, y bueno, hay que esperar cuáles van a ser lo que son los cortes a la circulación. Por lo pronto, las dos entradas en lo que están en la plancha del Zócalo, del Metro Zócalo, están cerradas ya completamente. En las próximas horas se va a anunciar el cierre tanto de Zócalo y pues las únicas que se van a habilitar para hacer un enlace para que puedan asistir aquí las personas va a ser el Zócalo y lo que es Pino Suárez y también lo que es Allende. Pues de esta forma, bueno, no se ha hablado de cuántos van a participar en este cinturón de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y que sin duda alguna, bueno, pues ya nomás están llegando algunas plantas de energía a este punto del Zócalo capitalino, Palacio Nacional, del cual estaremos reportando cómo se van dando los últimos detalles ya para este gran escenario que ya está puesto. Ya no hace falta que empiecen a hacer las pruebas del sonido también. Claro, estamos hablando de que la concentración deberá dar comienzo en la tarde del próximo sábado a las 5 de la tarde, aunque la gente está siendo convocada desde las 4 de la tarde. Ya tendremos oportunidad en nuestra transmisión informativa cotidiana de dar cuenta puntual de lo que ahí suceda en la Plaza de la Constitución. Estamos recibiendo las imágenes en vivo, en directo, de los preparativos justamente que el cuerpo de trabajadores, de operarios, están realizando para montar todo lo necesario en cuanto al templete y algunas vallas, en fin, para preparar todo con vistas al próximo día sábado. Gracias, Enrique Hernández, que estés muy bien. Buenas noches, Pepe. Gracias, muy buena noche. Y también le quiero avisar de una vez que Estados Unidos ha emitido una alerta de viaje para los llamados Spring Breakers, estos jóvenes, adolescentes en su mayoría, que suelen aprovechar estas temporadas en Estados Unidos cuando dentro de unas semanas va a haber un break, un descanso, digamos, en los cursos escolares, y le llaman Spring Break porque es el espacio que se da en la primavera. Bueno, pues muchos deciden viajar y a muchos les gusta venir justamente al Caribe mexicano. Hablamos de Cancún, Ciudad del Carmen, Tulum, toda esa zona de la Riviera Maya. Bueno, pues hoy el gobierno de Estados Unidos está emitiendo una alerta de viaje para este próximo periodo vacacional de la primavera. Insisto, en Cancún, Tulum, Playa del Carmen, se les pide a los ciudadanos tomar precauciones contra la violencia, las drogas, el alcohol no regulado. Son miles los que eligen estas playas del Caribe mexicano para disfrutar y hacer lo que en su país no los dejan hacer. Eso también dicho sea de paso. Y el gobierno advierte que en cualquier parte de México, incluso los destinos turísticos, puede haber violencia. Por eso pide a los viajeros evitar áreas donde ocurren actividades ilícitas y alejarse rápidamente de situaciones potencialmente peligrosas, sobre todo al anochecer. Es la alerta de viaje para el Caribe mexicano por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Hagamos una pausa breve. Volvemos, hay mucha más información. Aquí, recorriendo el mundo. La Estatua de la Libertad mide un poco más de 90 metros de alto. Fue un regalo por parte de los franceses por el centenario de la independencia de Estados Unidos. El nombre real de esta escultura es La Libertad Iluminando el Mundo. Un joven escultor francés de nombre Frédéric Auguste Baltoldi fue el encargado de crear tan famoso monumento. Asimismo recibió la ayuda de Gustave Eiffel, creador de la Torre Eiffel, para construir el esqueleto de la estatua. Por eso podemos encontrar una estatua de la libertad de menor escala cerca de la Torre Eiffel. Durante su construcción, las ciudades de Cleveland, Filadelfia y San Francisco se pelearon por quedarse con la estatua, pero finalmente se colocó en Nueva York, en Liberty Island. Fue trasladada en barco de Francia hasta Estados Unidos en 350 piezas y fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. Para visitar la estatua existen diferentes entradas, depende del tour que desees realizar. Es recomendable comprar los boletos por internet con meses de anticipación porque suelen estar agotados. Además de revisar los protocolos de acceso por la pandemia para que disfrutes tu visita sin ningún contratiempo. Recorriendo el mundo. Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en Colombia en la costa caribeña, la cual se fundó en el siglo XVI. Tiene un clima tropical ideal. Es considerada una de las ciudades más hermosas y mejor conservadas de América Latina, la cual la convierte en uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Su centro histórico es conocido como la ciudad amurallada, debido a la gran cantidad de murallas antiguas que puedes encontrar, además de ser patrimonio nacional de Colombia. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. En Cartagena podrás visitar el castillo de San Felipe de Barajas, construido en el siglo XVII. Podrás recorrer sus hermosas playas, conocerás las Islas Rosario, donde verás los bellos arrecifes de coral y al anochecer se convierte en una ciudad totalmente distinta debido a la gran variedad de lugares donde podrás disfrutar de los bares y casinos que no encontrarás en otro lugar. Fue en esta ciudad donde el ganador del premio Nobel, Gabriel García Márquez, obtuvo inspiración para sus magníficas obras literarias debido a lo bello de este lugar, en donde podrás pasar una magnífica visita cuando te encuentres de viaje por Colombia. Hechos que hicieron historia. El 16 de octubre de 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación estableció esta fecha como Día Mundial de la Alimentación para que los gobiernos del mundo lleven a cabo un plan de acción para erradicar el hambre y, de igual manera, invitar a las personas a sumarse a la causa de ayudar a combatir la hambruna. Dato curioso. El título del récord Guinness del hombre más alto de la historia le pertenece a Robert Wadlow, ya que cuando tenía 5 años llegó a medir 1.63, a los 8 años 1.80 y en la juventud alcanzó su máxima altura de 2.72 metros. Obras de arte. Johannes Vermeer fue un 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Permítame enlazar en este momento nuestra transmisión con mi compañera Andrea Meraz. Ella tiene información de lo ocurrido hoy en horas del mediodía en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde se discutió la aspiración, el sueño de la consejera ciudadana Carla Humphrey para aspirar a convertirse en presidenta ciudadana del Instituto Nacional Electoral. La consejera Carla Humphrey se quedó con las ganas, el sueño se esfumó, oficialmente está fuera de la contienda. La razón la explica el magistrado del tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón. Andrea Meraz, tú tienes la información. Andrea, buenas noches, adelante. Muy buenas noches, Pepe. Pues sí, en esta sesión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se resuelven dos asuntos. El primero, la queja que habían previsto primero la consejera electoral Carla Humphrey para que justo el magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón se abstuviera de presentar y comentar este proyecto que ya tenía desde el día de ayer y que ya había hecho público. En esta sesión pues se le permite primero al magistrado presidente presentar el proyecto, votarlo, y es justo ahí en donde el tribunal considera dar continuidad a la pretensión de aspirar a la consejería del presidente en el Instituto Nacional Electoral recae en una reelección, pues se trata de integrar a un mismo órgano, aunque existan funciones distintas entre la consejería electoral y las funciones de la presidencia. También dejan fuera del proceso, además de Carla Humphrey, al ex consejero Javier Santiago, y esto es lo que explica el magistrado presidente Reyes Mondragón. Esa interpretación, sugerir que quien actualmente es consejero presidente podría participar en una convocatoria para ser consejero electoral, ¿no? Extendiendo su periodo pues otros 9 años. También José Luis Vargas fue quien apoya este proyecto y así da sus razones del por qué Carla Humphrey debería o debió de estar fuera de este proceso de aspiración a la presidencia del INE. ¿Sí explica? El hecho que existan funciones distintas, a mi juicio, no quiere decir que se tratan de posiciones distintas. Es decir, en cuanto a la parte orgánica, que se violaría esta norma constitucional porque no serían 9, serían 10, 11 o el número que sea. Y eso nos daría incluso a poder pensar que alguien pues transcurra más de 8 años en el cargo y previo a su término de función, acceda a la presidencia del instituto. La magistrada Mónica Soto abogó porque en la Constitución existen distinciones entre las atribuciones de la presidencia del Instituto Nacional Electoral y la Consejería Electoral, y es por eso que no habría este término de la reelección. Escuchemos cómo le explica la magistrada. Que no se puede negar un derecho, tienen el primer derecho quienes integran el órgano para aspirar al máximo cargo que es la presidencia del órgano que integran. Es absolutamente diferente el nombramiento, no van en paquete. Quien hoy ostenta la presidencia del Instituto Nacional Electoral no puede reelegirse, pero no hay un señalamiento expreso y una prohibición que iguale los cargos. Quien ya se pronunció fue Santiago Nieto, también esposo de la consejera Carla Humphrey, y pues lamentó la decisión, la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice que México pierde la oportunidad de construir un órgano electoral más sólido y no polarizado, con una extraordinaria mujer que ha entregado victorias a la paridad y a la democracia. Es el respaldo que da también Santiago Nieto, Pepe. Pues muchas gracias, Andrea Verás por la información. Sí, era la nota que estábamos esperando, incluso a media mañana la propia consejera ciudadana Carla Humphrey había hecho votos, lo expresó ante unos medios de información, en algunos tuitazos, esperaba ella con cierta buena voluntad que el Tribunal Electoral aceptara su intención de buscar ser candidata para presidenta del Instituto Nacional Electoral, lo cual quedó ya desechado. Finalmente el sueño se acabó, el de Carla Humphrey para convertirse en presidenta del tribunal, según decisión del propio magistrado Reyes Mondragón. Que estés muy bien, Reyes Rodríguez Mondragón. Que estés muy bien, Andrea, gracias por la información. Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias, muy buenas noches ya a estas horas. Y por cierto, hablando de estas cuestiones, hoy el presidente de la República objetó la elección de Yadira Alarcón Márquez y de Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Esto lo confirmaron Jesús Ramírez, vocero de la presidencia, y el senador Ricardo Monreal. Por cierto, se identificaba a Rafael Luna Alviso como alguien muy cercano a Ricardo Monreal. Incluso se había dicho en algunas columnas políticas que Ricardo Monreal, con este paso importante en el INAI, con los nuevos miembros del Consejo, pues se estaría apoderando del Instituto de la Transparencia Informativa. Pues no, resulta que el presidente vetó estos nombramientos. Israel Aldave, vamos contigo. Adelante, por favor, en vivo, en directo. Sí, así es, Pepe, ¿qué tal? Gracias, muy buenas noches. Como tú mismo adelantas, el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, confirmó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, haciendo uso de sus facultades legales, objetó este nombramiento que la Cámara Alta hizo el pasado 1 de marzo de Yadira Alarcón Márquez y de Rafael Luna Alviso como comisionados del Instituto de Transparencia. Esto, Pepe, por dos circunstancias que no le gustaron al jefe del Ejecutivo mexicano. Ana Yadira Alarcón era impulsada por el Partido Acción Nacional, mientras que Rafael Luna Alviso, como tú bien lo señalabas, Pepe, pues era impulsado por el líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, con quien fue trabajador, fue su subordinado, pero también, Pepe, porque esta persona obtuvo las 3 peores calificaciones, es decir, ni de pantazo, Pepe, pasó el examen para integrar el miembro del Instituto de Transparencia. Con esto, Pepe, se tiene que reponer el proceso para la elección de estos dos comisionados faltantes, y esto se va a tener que hacer, Pepe, contrarreloj, porque el próximo 30 del mes de abril termina su plazo como comisionado Francisco Acuña, con lo cual el instituto, el INAI, pues queda verdaderamente inoperante solamente al contar con 4 integrantes, Pepe. Correcto, me queda claro todo lo que acabas de informarnos en este momento, Israel Aldave. Hay en el Senado otras cuestiones, pero esta es la de mayor impacto. Estamos recibiendo información, en el sentido de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, está preparando una postura. Nos dicen que en breve van a difundir justamente su reacción a esta decisión del presidente de la República de objetar la elección de Yadira Alarcón Márquez y de Rafael Luna Alviso como nuevos comisionados del Instituto del INAI. El senador Germán Martínez Cázares, del bloque de senadores de oposición, del bloque llamado Plural, se pronunció sobre el veto al INAI, también en contra de lo que dispuso el presidente de la República al haber objetado la elección de Yadira Alarcón Márquez. Lo ponemos, a ver, lo escuchamos. Ante la objeción del presidente al nombramiento de la comisionada y del comisionado que hicimos en el Senado de la República para integrar el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el Grupo Plural dice, primero, que debe respetarse la Constitución. Los nombramos con 2/3 partes de la Cámara de los Senadores. Ahora podemos insistir, una nueva propuesta e incluso designar sin el Ejecutivo por la aprobación de 3/5 partes del Senado. Artículo 6, fracción 8, párrafos 8 y 9 de la Constitución. Lo que está en el fondo es la garantía de acceso a la información de todos los mexicanos y mexicanas. Lo que está en el fondo es un equilibrio de poderes, es decir, una república. Lo que está en el fondo es una Constitución respetada. Yo respeto la verdad como forma de gobierno. Yo respeto a la Constitución que nos rige a todos, y yo quiero una república bien informada. Muchas gracias. Es lo que reclama a través de las redes sociales el senador Germán Martínez en contra de este veto presidencial respecto a la designación de comisionados, nuevos comisionados del INAI. Va a haber mucha información seguramente cuando la actual presidenta del INAI rinda su último informe el día 23, por ahí del mediodía, de lo cual, por supuesto, en su momento estaremos informando. Permítame, tenemos un contacto en este momento con Juan Antonio Jiménez. Nos reportan 3 hombres muertos y una mujer lesionada como saldo de una balacera ocurrida allá en los rumbos de Iztapalapa, en la Central de Abasto. Juan Antonio, ¿qué fue lo que ocurrió? Esto fue incluso en horas del principio de esta tarde. Adelante, Juan Antonio, buenas noches. Así es, Pepe, gracias. Buenas noches. Estos hechos ocurrieron en la bodega K83A, donde se reportaron los disparos efectuados por 2 sujetos, los cuales lograron darse a la fuga. Los sospechosos privaron de la vida, como bien lo señalabas, Pepe, a 3 hombres que se encontraban en dicho establecimiento, mientras que una mujer resultó herida de bala. El centro de monitoreo, así como la policía auxiliar que vigila la central de Abasto, solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia y a su llegada de los paramédicos revisaron a las víctimas y determinaron que los tres hombres ya no contaban con signos vitales, mientras que la mujer fue llevada de urgencia a un hospital público cercano a la zona para su atención médica especializada. Momentos después de los hechos se presentaron los agentes de investigación, así como peritos de la Fiscalía de Homicidios. Estos agentes y especialistas en criminalística y fotografía comenzaron con las primeras diligencias y recabaron los indicios balísticos que quedaron en la bodega, así como el retiro de los cuerpos que fueron trasladados al anfiteatro ministerial de Iztapalapa para su identificación. Los detectives también solicitaron a la central de Abasto las imágenes del centro de monitoreo para identificar el camino que tomaron estos dos agresores que se dieron a la fuga. Por supuesto, la Fiscalía Capitalina ya inició la carpeta de investigación correspondiente por los delitos de homicidio y lesiones, ambos por disparo de arma de fuego. Pepe, el reporte. Completo, por supuesto. Gracias por la información, Juan Antonio. Muy buena tarde. Gracias, buenas tardes. En un momento más le tendremos más noticias. Se están cumpliendo tres meses, del atentado que pudo costarle la vida al periodista Ciro Gómez Leyva, nuestro compañero periodista. ¿Qué han pasado en los últimos 3 meses y por qué no se ha llegado todavía a determinar el móvil de este atentado? El por qué, pues, se ejecutó esto, insisto, que no este atentado que iba a matar a Ciro Gómez Leyva, no lo mataron de milagro y porque llevaba una camioneta blindada, en fin. Hoy se está anunciando que hay otras 3 órdenes de aprehensión. Lo voy a poner al tanto con lo último sobre la investigación a 3 meses de ocurrido, aunque todavía no hay algo rotundo y contundente sobre lo ocurrido. Me permite una pausa muy breve. Volvemos enseguida. Aquí se escuchan todas las voces. Opinan. Itinerario México. El estado de Chiapas, sin duda alguna, es un gran atractivo turístico debido a los diferentes lugares que podemos visitar, pero uno de los destinos preferidos por la gente es el Cañón del Sumidero, donde podrás observar el imponente acantilado que se encuentra sobre el río Grijalva. Las impresionantes paredes que podemos observar en el cañón se formaron hace un poco más de 50 millones de años a base de sedimentos y minerales de calcio. Esto debido a que antiguamente esta región estaba sumergida en un mar no muy profundo y gracias a los movimientos tectónicos empezó a formarse el cañón. Podrás detenerte en los diferentes miradores para observar la increíble vista de lo enorme que es el Cañón del Sumidero, dejándote sorprender por la inmensidad de sus paredes. También podrás realizar una caminata para contemplar la flora y fauna que ofrece este lugar. Podrás viajar en lancha dentro del cañón. Los recorridos incluso pueden llevarte hasta la presa de Chicoacén para dejarte llevar por sus aguas que junto con su impresionante altura te dejarán con ganas de visitar más de una vez. Tecnofórmula. Es común que tengamos distintos grupos de chats en el celular, donde se envían muchas fotos y videos, los cuales se descargan y ocupan toda tu memoria saturando el dispositivo. Para evitar esto, un consejo es cambiar la configuración y desactivar la opción de descarga automática de archivos, lo cual hará que no se descarguen, y así podrás guardar únicamente las imágenes y videos que prefieras sin ocupar mucho espacio. Donde nacen las palabras. El dicho de "a falta de pan, buenas tortas" se usa para decir que tengas resignación o aceptes otra opción. Su origen viene de las antiguas panaderías, ya que cuando se les terminaba el pan para seguir vendiendo, ellos realizaban una especie de bizcocho, en ese tiempo llamados tortas, que eran elaborados sin levadura y con algunos sobrantes de los demás panes. Recorriendo el mundo. La Torre Eiffel es uno de los monumentos más reconocidos a nivel mundial que se encuentra en París, Francia. Fue construida por el famoso ingeniero Gustave Eiffel para conmemorar el centenario de la Exposición Universal Francesa en 1889. La construcción de esta estructura fue en tiempo récord, ya que se tardaron 2 años, 2 meses y 5 días en levantarla. Este majestuoso monumento cuenta con un peso de 10.100 toneladas repartidos en 18.030 piezas de hierro, metro, formando así 324 metros de altura. Gustave Eiffel sabía que la torre tenía que desmontarse después de 20 años, pero para salvar su grandiosa estructura, permitió que en ella se hicieran experimentos científicos, observaciones astronómicas y meteorológicas. Además, ha sido utilizada hasta el día de hoy como una antena gigante para todo tipo de transmisiones. Para acceder a la cima, la torre cuenta con 8 ascensores, aunque muchos de los visitantes prefieren subir caminando por los 1,665 escalones. La Torre Eiffel es el monumento de paga más visitado del mundo, con más de 7 millones de turistas al año. Sin duda es un lugar que tenemos que visitar para sorprendernos de la maravillosa vista de París desde lo más alto de la torre. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Pues mire, le decíamos hace un momento, a 3 meses de ocurrido el atentado que pudo costarle la vida a nuestro querido compañero periodista Ciro Gómez Leyva, atentado ocurrido el 15 de diciembre del año pasado cuando viajaba rumbo a su domicilio en horas ya de la noche, pasadas las 11 de la noche, por calles de la alcaldía Álvaro Obregón, en la colonia Florida, donde está la casa donde vive Ciro. Bueno, pues de entonces para acá, 3 meses, van 12 detenidos hasta el momento, entre ellos los presuntos autores materiales del hecho, los que en una motocicleta dieron alcance al vehículo conducido por Ciro Gómez Leyva y el de atrás, el que iba de pasajero en la motocicleta, le disparó con un arma de grueso calibre. En las audiencias pasadas sobre el caso, hubo momentos en los que se mencionó al cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, esto es parte de las investigaciones para verificar si en verdad los detenidos tienen algún vínculo con esa organización criminal. El caso es que, a pesar de que hay 12 personas detenidas, a pesar de que hay algunos indicios y evidencias, todavía no hay rotunda contundencia para afirmar cuál fue el motivo por el cual se intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva. ¿Por qué se montó este operativo para acabar con su vida? Es decir, ¿cuál fue el móvil? Y desde luego, si existe, ¿quién fue el autor intelectual? Evidentemente hay una autoría intelectual en todo esto para explicar lo que hay detrás. Todavía no avanza la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México en esta parte. No entendemos por qué la Fiscalía General de la República no acaba por atraer este caso, toda vez que se usaron armas que son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Por lo pronto, hoy el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, anunció nuevas órdenes de aprehensión contra implicados en este atentado contra Ciro Gómez Leyva. Dice que una vez concretadas las órdenes de aprehensión, se podrá conocer el móvil del ataque. Justo lo que estamos reclamando, no solamente los compañeros de Ciro, sino la opinión pública. Raquel Flores, tú tienes la información. Estamos contigo, Raquel. Adelante, por favor. Al cumplirse 3 meses del atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva, se han obtenido nuevas órdenes de aprehensión por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, confirmó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, quien dio a conocer que en breve se darán detalles sobre estas nuevas órdenes de captura, de las que precisó son adicionales a los 12 detenidos, quienes son considerados autores materiales del ataque contra el titular del noticiero por la mañana en Grupo Fórmula. Lo que tenemos nuevo, que lo vamos a anunciar próximamente con la Fiscalía, son otras órdenes de aprehensión para otras personas. Nosotros, como lo comentamos y como ustedes lo hicieron dar a conocer, lo permitieron dar a conocer, tuvimos 12 operaciones al mismo tiempo, donde tenemos 12 personas detenidas que son todos los autores materiales. La Fiscalía General de Justicia, junto con la Secretaría, ya obtuvimos otras órdenes de aprehensión y pronto lo vamos a mencionar. El jefe de la policía dijo lo anterior en conferencia de prensa conjunta con la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, luego de presentar los resultados del programa de seguridad en Huautepec, en la alcaldía Gustavo Amadero, donde señaló que continúan las investigaciones para esclarecer los presuntos nexos de la célula delictiva que atacó al periodista con el cártel Jalisco Nueva Generación. En las audiencias pasadas hay lugares, mejor dicho, momentos donde se menciona a esta organización. Sin embargo, es parte de las investigaciones para saber qué vínculos tiene la célula material, los que ya están detenidos, con esta organización. A pregunta expresa sobre si con estas nuevas indagatorias se podría saber por fin quién fue el autor intelectual y el móvil del atentado, el jefe de la policía capitalina adelantó que una vez que se concreten las órdenes de aprehensión se podrá conocer esta información. Ya una vez que tengamos otros detenidos de las órdenes de aprehensión que se obtuvieron, podremos dar a conocer los detalles y móvil de lo que sucedió. Ciro Gómez Leyva fue atacado con disparos de arma de fuego por dos personas a bordo de una motocicleta la noche del 15 de diciembre de 2022 cerca de su casa. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez. Gracias a Raquel por esta información. Estamos estrenando aquí unos controles nuevos, a veces por eso no entramos inmediatamente con el sonido como yo quisiera, pero bueno, usted nos va a disculpar, nos estamos acomodando en la nueva casa. También debo comentarle que 5 sujetos fueron vinculados a proceso por los delitos de secuestro y homicidio doloso en contra de 4 ciudadanos estadounidenses el pasado viernes 3 de marzo allá en Matamoros, Tamaulipas, 2 de los cuales murieron, 1 resultó herido y una mujer fue ilesa. Los indiciados, los detenidos, pasarán al menos 6 meses en prisión mientras se realiza la investigación complementaria. Pero bueno, pues estos son los mismos cinco integrantes supuestamente del cártel del Golfo en el brazo de los escorpiones, un brazo armado. Son los 5 que entregó el mismo cártel para disculparse con los matamorenses por la violencia. Diciendo, estos cometieron los hechos sin haber estado de acuerdo con nosotros. Ellos no obedecieron nuestras órdenes, sino actuaron por su propia cuenta. Aquí están, aquí se los ponemos enfrente para que paguen por lo que hicieron. Con la muerte de los 4, 2 que murieron, las heridas a un tercero y la mujer que resultó ilesa, pero con un pánico brutal. Bueno, pues el mismo cártel está haciendo la labor de seguridad, que correspondería a las autoridades del gobierno, no solamente municipal, sino estatal y hasta federal. Pero bueno, así está la cosa. Vamos a hacer contacto con Perla Reséndez de Fórmula Tamaulipas. Perla, estamos contigo. Adelante, buenas noches. José Cárdenas, muy buenas noches. Los 5 sujetos que fueron dejados amarrados y señalados por parte de un grupo criminal como responsables del secuestro de 4 norteamericanos y el asesinato de 2 de ellos, así como el de la joven mexicana, ya fueron vinculados a proceso. En audiencia, el juez de control determinó esta vinculación para Antonio de Jesús B., Luis B., Ever, Noel H., Juan Francisco L. y Gustavo M., por los delitos de secuestro y homicidio doloso. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia por el agente del Ministerio Público, los 5 sujetos estuvieron implicados en los hechos del pasado 3 de marzo en la zona centro de Matamoros, que derivaron en el secuestro de estos 4 ciudadanos estadounidenses, así como el asesinato de 2 de ellos y de la joven mexicana. El juez valoró las pruebas presentadas y consideró que al existir elementos de su probable responsabilidad, van a permanecer en prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure este proceso, estableciendo además 6 meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria. Estos 5 hombres, presuntos integrantes del grupo Escorpiones del Cártel del Golfo, fueron dejados maniatados en una camioneta doble cabina Silverado junto a una cartulina. Allí en esa camioneta también se encontraron armas largas. Estos sujetos van a permanecer en el Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros. Ahí en ese lugar también se encuentra José Guadalupe N. de 24 años de edad, que fue encargado de la vigilancia de los plagiados, detenido en flagrancia el pasado 8 de marzo, cuando fueron localizados los norteamericanos en una casa de madera en el ejido El Tecolote en Matamoros. Este detenido también fue vinculado a proceso, pero él únicamente por el delito de secuestro agravado, estableciéndose un plazo de cierre de 5 meses para la investigación complementaria y obviamente también la prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure este proceso. José Cárdenas, muy buenas noches, esta es la información. Gracias Perla Reséndez, gracias por la información. Seguimos pendientes, también le informo, allá en Tamaulipas, esto le interesa a la gente de Tamaulipas, le informo que el exgobernador de aquel estado, Tomás Yarrington Rubalcaba, fue condenado a 9 años de prisión en Estados Unidos luego de declararse culpable de conspiración para lavar dinero. Hoy fue la audiencia donde el juez federal del Distrito de Texas, Rolando Olvera, le impuso a Yarrington esta sentencia. Deberá cumplirla en una prisión estadounidense. Le recuerdo que en marzo de 2021, Tomás Yarrington se declaró culpable de uno de los 11 delitos imputados por la justicia estadounidense. Además, entregó millones de dólares, propiedades e información a las autoridades a cambio de una reducción de pena. Tomás Yarrington admitió haber aceptado más de 3.5 millones de dólares en sobornos ilegales y los utilizó para comprar propiedades en los Estados Unidos. Tomás Yarrington tiene 66 años de edad, fue detenido el 9 de abril de 2017 en Italia, mientras viajaba con un nombre falso, así como un pasaporte y otros documentos apócrifos. Fue extraditado en abril de 2018 a los Estados Unidos con base en una orden de arresto y como parte de la investigación denominada Operación Marea Verde. Gobernó Tamaulipas de 1999 al año 2004. Ahora ya fue sentenciado, condenado a 9 años de prisión en Estados Unidos. Nos permite una pausa muy breve. Volvemos enseguida con la información internacional y también con el comentario de Alfredo Domínguez Muro y la parte deportiva. Hoy Domínguez Muro trae su bate y su pelota y su gorra porque quiere hablar de béisbol. Tecnofórmula. Cuando busquemos algo en el navegador de Internet y no queremos dejar historial de nuestra búsqueda, existe la opción de abrir una ventana de incógnito que evita que se guarden rastros de tu búsqueda para mayor seguridad. Recorriendo el mundo. El país de los Estados Unidos fue de los principales partícipes en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Tuvo muchas bajas en sus filas y para honrar a todos aquellos soldados que dieron la vida por su país, crearon un museo y memorial de la Guerra Mundial. Este lugar se encuentra ubicado en Kansas City. Ahí se cuenta principalmente toda la historia que vivió el país norteamericano durante la Primera Guerra Mundial y pueden apreciar maquetas, fotos, documentos, armas y toda la tecnología de ese tiempo que se utilizó durante la guerra. Asimismo, el museo cuenta con recreaciones de diferentes escenarios de la Primera Guerra. Entre ellas se puede apreciar una trinchera en tamaño real, una zona devastada por una bomba, así como un tanque real. De igual manera existe una zona interactiva para todos los niños, donde pueden divertirse y aprender un poco más de la historia de la Primera Guerra Mundial. Sin duda, es un lugar magnífico para conocer los secretos de los eventos que cambiaron al mundo. Itinerario México. La visita al Cerro del Teposteco, en el Valle de Tepoztlán, se ha convertido en uno de los destinos más visitados del estado de Morelos, ya que es una experiencia que nos conecta con nuestros antepasados y muchos consideran como algo mágico llegar a la cima para cargarte de energía. El nombre de Tepoztlán proviene del náhuatl, que es compuesta por 2 palabras, Tepuztli, que significa espada, y Tlán, que significa lugar. Entonces, Tepoztlán es lugar de las espadas, sitio que fue habitado por los Xochimilcas alrededor del año 1200 a.C. El ascenso no es fácil, se recorrerán aproximadamente más de 2 kilómetros entre piedras escalonadas y senderos que exigen un mayor esfuerzo. Sobre el camino podrás admirar la belleza de la naturaleza, donde encontrarás diversidad de reptiles y aves típicas de la zona. Al llegar a la cima podrás contemplar la hermosa vista de todo el Valle de Tepoztlán. Asimismo podrás caminar por este hermoso pueblo, comprando una de sus famosas nieves, algún recuerdo y dejarte sorprender por las hermosas calles de este maravilloso lugar que se encuentra a un par de horas de la Ciudad de México. Hechos que hicieron historia. El 16 de octubre de 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación estableció esta fecha como Día Mundial de la Alimentación para que los gobiernos del mundo lleven a cabo un plan de acción para erradicar el hambre y, de igual manera, invitar a las personas a sumarse a la causa de ayudar a combatir la hambruna. Donde nacen las palabras. Marchar proviene del francés de la palabra marcher, que significa ir hacia adelante, y esta a su vez viene del fráncico marcon, que quiere decir dejar huella, y esto se debe a que cuando los guerreros del pueblo galo iban de un lugar a otro, dejaban una huella como símbolo de que ahí estuvieron, diciendo por aquí marchamos o pasamos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Le comento a usted que piratas informáticos rusos aseguran estar preparando una nueva oleada de ciberataques en contra de Ucrania. Pretenden atacar a organizaciones que prestan servicios en las líneas de suministro ucranianas, según investigaciones de la empresa Microsoft. Revela el informe una serie de nuevos descubrimientos sobre cómo han operado los hackers rusos durante el conflicto y lo que puede venir. Desde enero de 2023, Microsoft ha observado que la actividad de las ciberamenazas rusas se ajusta para aumentar la capacidad destructiva y de recopilación de inteligencia sobre los activos civiles y militares de Ucrania y sus socios. Es lo que se lee en este informe. Estos hallazgos se dan a conocer en momentos en que Rusia está colocando nuevos soldados en el campo de batalla al este de Ucrania. Hay más información, echémosle un vistazo. Óscar Holguín, estamos contigo, adelante. Pepe, hablando de Rusia, este país advierte que las relaciones con Estados Unidos se encuentran en un estado verdaderamente lamentable. La ONU está preocupada y por lo pronto le pide diálogo y prudencia a los involucrados. Un incidente rutinario en un momento muy delicado de las relaciones entre Rusia y la OTAN. Aviones de combate británicos y alemanes interceptaron el martes un avión de reabastecimiento ruso cerca de las fronteras de Estonia. El aparato no se comunicó con el control aéreo y fue escoltado durante unos minutos hasta que se alejó de la zona. Este episodio coincidió con la colisión entre un caza ruso y un dron estadounidense en el Mar Negro, cerca de la península ocupada de Crimea. El dron perdió el control y acabó estrellándose en el mar, y Rusia y Estados Unidos se culparon mutuamente de lo ocurrido. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, viajó a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Los temas a tratar: cooperación en lo político, comercial y también en lo humanitario. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, viaja a Moscú para reunirse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mientras el Kremlin intensifica sus esfuerzos por restablecer los lazos entre Turquía y Siria. La visita de Assad se produce en el aniversario del levantamiento que desembocó la guerra civil hace 12 años en Siria. Desde entonces, alrededor de 500.000 de personas han muerto y casi la mitad de la población del país ha tenido que abandonar sus hogares. Moscú ha desempeñado un papel fundamental en la lucha contra los grupos armados de la oposición que intentan derrocar al gobierno de Assad. Según un comunicado del Kremlin, en el orden del día figurará el desarrollo de la cooperación ruso-siria en los ámbitos político, comercial, económico y humanitario, así como las perspectivas de una solución global de la situación en Siria y su entorno. De Rusia nos vamos a Francia, en donde se vivió una nueva jornada de protestas contra la reforma al sistema de pensiones del presidente Emmanuel Macron. Octavo día de huelga y manifestaciones masivas en Francia contra la reforma de las pensiones, cuyo proceso legislativo llega a su recta final. Las movilizaciones coinciden con la reunión de un comité conjunto de 7 diputados y 7 senadores para acordar la versión final del proyecto de ley, centrado en el aumento de la edad mínima de jubilación de los 62 a los 64 años. Este jueves se espera que sea aprobado sin problemas en el Senado, pero en la Asamblea Nacional el presidente Emmanuel Macron lo tiene más difícil, pues bastantes parlamentarios del partido Los Republicanos, aliado del gobierno en este tema, no garantizan su apoyo. El Ejecutivo no descarta tener que recurrir a un artículo que le permite evitar el voto en el Parlamento a cambio de permitir que la oposición presente mociones de censura. Y un intenso viento del noreste en Nueva Inglaterra y también en Nueva York provocó miles de apagones, la cancelación de actividades escolares en muchos condados y situaciones de alto riesgo en carreteras. Una gran tormenta azota la zona y ha dejado hasta 91 centímetros de nieve e intensas ráfagas de viento. Pepe, parte de la información internacional. Gracias, Oscar. Vamos a una pausa breve. Volvemos enseguida con Alfredo Domínguez Muro, que hoy le digo trae bat, pelota. Lo único que no trae es la gorra. Esa la trae siempre, pero ahora no las trajo. Siempre anda de gorra, pero ahora no la trajo. ¿Me permite un momento? Volvemos con usted. Aquí se... Recorriendo el mundo. La Estatua de la Libertad mide un poco más de 90 metros de alto. Fue un regalo por parte de los franceses por el centenario de la independencia de Estados Unidos. El nombre real de esta escultura es La Libertad Iluminando el Mundo. Un joven escultor francés de nombre Frédéric Auguste Bartholdi fue el encargado de crear tan famoso monumento. Asimismo recibió la ayuda de Gustave Eiffel, creador de la Torre Eiffel, para construir el esqueleto de la estatua. Por eso podemos encontrar una estatua de la libertad de menor escala cerca de la Torre Eiffel. Durante su construcción, las ciudades de Cleveland, Filadelfia y San Francisco se pelearon por quedarse con la estatua, pero finalmente se colocó en Nueva York, en Liberty Island. Fue trasladada en barco de Francia hasta Estados Unidos en 350 piezas y fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. Para visitar la estatua existen diferentes entradas, depende del tour que desees realizar. Es recomendable comprar los boletos por internet con meses de anticipación porque suelen estar agotados. Además de revisar los protocolos de acceso por la pandemia para que disfrutes tu visita sin ningún contratiempo. Recorriendo el mundo. Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en Colombia en la costa caribeña, la cual se fundó en el siglo XVI. Tiene un clima tropical ideal. Es considerada una de las ciudades más hermosas y mejor conservadas de América Latina, la cual la convierte en uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Su centro histórico es conocido como la ciudad amurallada, debido a la gran cantidad de murallas antiguas que puedes encontrar, además de ser patrimonio nacional de Colombia. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. En Cartagena podrás visitar el castillo de San Felipe de Barajas, construido en el siglo XVII. Podrás recorrer sus hermosas playas, conocerás las Islas Rosario, donde verás los bellos arrecifes de coral y al anochecer se convierte en una ciudad totalmente distinta debido a la gran variedad de lugares donde podrás disfrutar de los bares y casinos que no encontrarás en otro lugar. Fue en esta ciudad donde el ganador del premio Nobel, Gabriel García Márquez, obtuvo inspiración para sus magníficas obras literarias debido a lo bello de este lugar, en donde podrás pasar una magnífica visita cuando te encuentres de viaje por Colombia. Hechos que hicieron historia. El 16 de octubre de 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación estableció esta fecha como Día Mundial de la Alimentación para que los gobiernos del mundo lleven a cabo un plan de acción para erradicar el hambre y, de igual manera, invitar a las personas a sumarse a la causa de ayudar a combatir la hambruna. Dato curioso. El título del récord Guinness del hombre más alto de la historia le pertenece a Robert Wadlow, ya que cuando tenía 5 años llegó a medir 1.63, a los 8 años 1.80 y en la juventud alcanzó su máxima altura de 2.72 metros. Falla técnica ya fue reparada inmediatamente y sin escalas. Le voy a comentar a usted que el gremio artístico, autores y compositores, ojo, están pidiendo a fabricantes e importadores de dispositivos electrónicos, como por ejemplo los teléfonos celulares o los reproductores MP3, en fin, están pidiendo que permitan copiar o reproducir contenidos y que es decir, que para permitir que se copien contenidos se pague una remuneración compensatoria por la explotación del material autoral que está circulando. Enrique Hernández tiene esta información en esta demanda de autores e intérpretes que están demandando, le digo, una remuneración compensatoria por la reproducción electrónica de sus contenidos. Enrique Hernández, estamos contigo, adelante. Que sean los fabricantes e importadores de dispositivos electrónicos que permiten copiar o reproducir contenidos quienes paguen la remuneración compensatoria a los autores e intérpretes, dice el gremio artístico. Este miércoles, representantes de los diferentes sectores de la comunidad artística se reunieron para manifestar que durante años han solicitado a los legisladores que se les dote de leyes que permitan el ejercicio de la remuneración compensatoria. Ello representaría un paso a la democratización del trabajo creativo, por lo que pidieron el apoyo de los legisladores para que den luz verde a dicha iniciativa. Roberto Cantoral Suchi explicó que la iniciativa está en manos del Senado de la República y señala como responsables del pago de esta remuneración compensatoria a los grandes fabricantes de tecnología que permite la reproducción de contenidos sin autorización de su autor. Señores, el contenido es la fuerza del desarrollo tecnológico. No harían ninguna inversión tecnológica si no tuvieran que vender. Y lo que venden los señores son contenido. Y el usuario, al comprar el dispositivo de 40,000 pesos, no de 1,000, está pagando el derecho de reproducir el contenido. Esta medida ya está regulada en por lo menos 70 países, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Paraguay y Perú. Cantautores e intérpretes como Martín Urrieta, Alex Sintek y el tenor Fernando de la Mora denunciaron que los escritores, autores, editores, productores, artistas e intérpretes observan cómo sus obras circulan de mano en mano sin obtener beneficio alguno. Quetzalí de la Concha, presidenta ejecutiva de Acceso Legal a la Cultura, pidió a los legisladores aprovechar la oportunidad histórica para legislar en beneficio de la comunidad creativa del país. El contenido creativo es una parte fundamental del valor económico y comercial de los dispositivos electrónicos e inteligentes. Y es por eso que los productores y los importadores de estos dispositivos son los obligados a realizar este pago compensatorio para las y los autores y los trabajadores creativos. ¿Por qué? Porque sus contenidos son parte fundamental del valor comercial de dichos dispositivos. El proyecto de iniciativa también contempla que los fabricantes de reproductores de contenidos no deberán trasladar el costo de la remuneración compensatoria al consumidor final. Con imágenes de Aldo Reyes, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández, Montes de Oca. En pocas palabras, el que tome chocolate, pues que pague lo que debe, ¿no? Alfredo. Sí, desde luego. Bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues ya te felicitaste. A ver. ¿Vienes de gorra? En la actitud, sí, Pepe. A ver, venga, ¿por qué? ¿Por qué estás tan feliz? Porque México, ¿qué? Muy bueno. ¿Qué? Pues sí, la verdad, sí. ¿Tú también te desvelas como en Palacio viendo el partido de fútbol? No, aproveché porque fue a la 1:00 p.m. ¿Sabes que sí empezó la mañanera media hora después porque el presidente se desveló? Habiendo el partido contra Gran Bretaña. Exacto, ¿sí? Que finalmente ganó México. Que ganó México 2-1. 2-1 anoche. Y se definió al final. Ajá. Fue un buen duelo de picheo también. O sea, ¿te dejaba desvelado como el presidente? Quizá él un poquito más, ¿sí? Bueno. Porque él hace la mañanera y yo a esas horas pues apenas voy empezando a carburar. Lo tuyo es la desmañanera. Sin duda. Pero ahora en la merendera, ¿qué nos traes? Mira, el triunfo del equipo mexicano ante Canadá no es que no se esperara, sino la forma en que se dio. El manager, Benjamín Gil, Tomateros de Culiacán, un viejo lobo, decidió por José Urquidi y no por Julio Urías. José Urquidi es el de los Astros de Houston, campeón de Serie Mundial recién. Y decidió con él, arrancó la primera entrada y le empezaron a pegar. Finalmente después ya tomó el control y tiró un gran partido. En la quinta entrada tuvieron que sacarlo, para los que no han entendido un poquito esto. Como pertenecen a equipos de Grandes Ligas, tienen limitado el número de pichadas. Llegó al límite, que son 60. Ahora serán 85, lo sacaron, pero hubo un gran equipo de relevo. Y desde luego también Randy Arozarena, que está siendo el jugador mexicano, produjo 4 carreras. La sexta entrada fue fundamental porque el equipo mexicano hizo carreras de lo que se llama el béisbol chiquito, el de hit and run, el robo de bases, no el de los golpazos como está ahora de moda, e hizo un rally de 4 suficiente. Y el equipo mexicano pasa a la siguiente ronda, lo cual es una... Vamos, no se esperaba mucho, pero recordar que el equipo mexicano tiene pues más de 20 jugadores en Grandes Ligas y cerca de 80 en ligas menores. Ajá. Entonces han formado un gran equipo Y yo te diría que ahora va a enfrentar, va ganando Puerto Rico en este momento a Dominicana. Esa sí es sorpresa. A ver, ¿contra quién va México? Está esperando... El ganador de este partido, Puerto Rico-Dominicana, que ahorita vaya en la octava entrada. Cuando yo lo dejé hace ratito estaba en la séptima y ganaba Puerto Rico. Ajá. Entonces México enfrentaría a Puerto Rico. Ahí sí va Julio Urías. Ya tiene el número de horas y de días de descanso para poder lanzar ese partido. Ese es el viernes. Le correspondería el del sábado. Pero hay una cláusula número 45, región número 345, en donde dice que el sábado, si llega Estados Unidos a semifinales, Estados Unidos debe estar en prime time de la televisión para el sábado. Trae un trabuco Estados Unidos, que contra nosotros falló su pichón, es otra cosa. Recordar que las grandes ligas están en este momento en entrenamientos, Pepe. Entonces es una gran... Más que esta victoria es la serie de lo que ha hecho el equipo mexicano. Entonces ya está listo, de aquí lo que venga es ganancia. Ahora va nocaut directo. Este sería el partido del viernes. Al que le dieron nocaut directo es a Dani Alves. ¡Qué barbaridad! La señora. Sí. 23 años, le manda una carta donde la verdad es que educadamente lo manda por tacos. No, como lo manda Calacas, es lo poco. Lo manda Calacas. Estuvo con él el día anterior. Sí. A través de un vidrio se vieron. Sí. Era una decisión que ella había tomado. Pero se la buscó. No, bueno, por amor de Dios, uno piensa que estos jugadores... Ella dice en la carta, además muy bien escrita, dice en la carta, si yo veía cuando le tiraba los perros a las mujeres enfrente de mí, imagínense lo que no hacía a mis espaldas. Sí, y... Pero aún así lo quiero. Sí, dice, es el amor de mi vida, y lo menciona, lo hizo a mano, es una carta que de verdad es conmovedora. Pero al final dice ella, pues va de aquí para adelante. Sí, se acabó la vida solito, Dani Alves. Es impresionante, es increíble. Parece a veces que se sienten pues, superhéroes y que nunca va a pasar nada y todo esto. Pues ahí está el tema triste, lamentable de Dani Alves, porque viene no sé cuántos años en prisión. Pues nos vemos mañana para seguirle dando, sacándole brillo al piso y dando batazos de home run. Viene y otro punto importante, Pepe, la Fórmula 1 anuncia que va a haber que habrá 3 grandes premios que serán como experimento para que los pilotos todos usen la llanta dura en la primera calificación, la llanta mediana en la segunda y la llanta blanda en la tercera. Todavía no dicen cuáles. Y ya no será estrategia. Entonces hay muchos que están molestos con eso. Esos son temas, ¿no? Bueno, pues ya comentaremos. Sale, Pepe. Me están trayendo aquí información. Apagones en Ciudad de México por la lluvia generalizada. Está Javier Navarro. Javier, estamos contigo. Adelante, Javier. Gracias, Pepe. Pues después de una intensa lluvia que se tuvo en la zona centro de la Ciudad de México, se generó un apagón. Esto es, se quedó sin energía eléctrica de esta zona del centro de la capital del país, y esto duró aproximadamente 25 minutos. En este momento se empieza ya a restablecer este servicio de la energía eléctrica, Pepe, aunque todavía se tiene caos vehicular en las principales avenidas de esta zona, pues no se tiene en funcionamiento los semáforos de principales avenidas, como lo es Avenida Taller, Fray Servando, Teresa de Mier, el eje central, Lázaro Cárdenas y otras más de esta zona del centro de la capital del país. Pepe, es el reporte que te tengo. Bueno, pues sobre todo oportuno, Javier Navarro. Muchas gracias, que te vaya bien, buenas noches. Gracias, Alfredo. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Pepe. Mañana le va a pegar de hit. Bueno, por lo menos un doblete. Un toquecito. Pero ponchar no se va a dejar. Vámonos a una pausa breve, volvemos. Listo. Recorriendo el mundo. La Estatua de la Libertad mide un poco más de 90 metros de alto. Fue un regalo por parte de los franceses por el centenario de la independencia de Estados Unidos. El nombre real de esta escultura es La Libertad Iluminando el Mundo. Un joven escultor francés de nombre Frédéric Auguste Bartholdi fue el encargado de crear tan famoso monumento. Asimismo recibió la ayuda de Gustave Eiffel, creador de la Torre Eiffel, para construir el esqueleto de la estatua. Por eso podemos encontrar una Estatua de la Libertad de menor escala cerca de la Torre Eiffel. Durante su construcción, las ciudades de Cleveland, Filadelfia y San Francisco se pelearon por quedarse con la estatua, pero finalmente se colocó en Nueva York, en Liberty Island. Fue trasladada en barco de Francia hasta Estados Unidos en 350 piezas y fue inaugurada el 28 de octubre de 1886. Para visitar la estatua existen diferentes entradas, depende el tour que desees realizar. Es recomendable comprar los boletos por internet con meses de anticipación porque suelen estar agotados. Además de revisar los protocolos de acceso por la pandemia para que disfrutes tu visita sin ningún contratiempo. Recorriendo el mundo. Cartagena de Indias es una ciudad ubicada en Colombia en la costa caribeña, la cual se fundó en el siglo XVI. Tiene un clima tropical ideal. Es considerada una de las ciudades más hermosas y mejor conservadas de América Latina, la cual la convierte en uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Su centro histórico es conocido como la ciudad amurallada, debido a la gran cantidad de murallas antiguas que puedes encontrar, además de ser patrimonio nacional de Colombia. La UNESCO la declaró Patrimonio de la Humanidad. En Cartagena podrás visitar el castillo de San Felipe de Barajas, construido en el siglo XVII. Podrás recorrer sus hermosas playas, conocerás las Islas Rosario, donde verás los bellos arrecifes de coral y al anochecer se convierte en una ciudad totalmente distinta debido a la gran variedad de lugares donde podrás disfrutar de los bares y casinos que no encontrarás en otro lugar. Fue en esta ciudad donde el ganador del Premio Nobel, Gabriel García Márquez, obtuvo inspiración para sus magníficas obras literarias debido a lo bello de este lugar, en donde podrás pasar una magnífica visita cuando te encuentres de viaje por Colombia. Hechos que hicieron historia. El 16 de octubre de 1979, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación estableció esta fecha como Día Mundial de la Alimentación para que los gobiernos del mundo lleven a cabo un plan de acción para erradicar el hambre y, de igual manera, invitar a las personas a sumarse a la causa de ayudar a combatir la hambruna. Dato curioso. Oscar, adelante. Pepe, por segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador invitó al expresidente Felipe Calderón a que defienda abiertamente a Genaro García Luna y que presente pruebas de su inocencia ante la Fiscalía de los Estados Unidos. Y es que apenas el lunes, Calderón Hinojosa rompió el silencio para manifestar su desacuerdo con el veredicto del jurado en una corte de Nueva York que encontró culpable al exsecretario de Seguridad Pública de los delitos relacionados con el narcotráfico. Es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues invitar a Calderón que ya defienda abiertamente a García Luna y que presente pruebas. Y no le hace que se trate de los tribunales de Estados Unidos cuando se tiene la convicción de que está uno actuando con apego a la verdad y se lucha por una causa justa, se puede enfrentar a cualquier adversario. También en la mañanera el presidente le pidió al Partido Acción Nacional que presente los contratos que firmó con Genaro García Luna. Al respecto, el presidente del PAN, Marco Cortés, le respondió que sí, pero que él explique dónde quedaron los fajos de billetes que recibió su hermano Pío López Obrador. Información del México Rojo, 4 muertos y 1 herido dejó un ataque directo contra los ocupantes de un vehículo en la ciudad de Puebla. Los hechos ocurrieron en la madrugada de este día en la Junta Auxiliar de San Sebastián de Aparicio de la capital poblana. En la colonia Las Américas, perteneciente al municipio de Irapuato, fue localizada una fosa clandestina con 7 cuerpos. Esto porque se buscaba a un empresario secuestrado cuando se dio este hallazgo. Y 2 bares en la zona Diamante de Acapulco fueron incendiados durante la madrugada. Estos establecimientos se ubican en el Boulevard de las Naciones. Al parecer, un grupo armado arrojó gasolina y luego prendió fuego a ambos locales por no pagar derechos de piso. Pepe, hasta aquí el cierre informativo. Gracias, Oscar. Gracias a usted por su atención, su confianza y todo lo demás. Lo invitamos a continuación para sintonizar en estas frecuencias de radio la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares. Van a hablar mucho del tema de de este colapso en el Credit Suisse, seguramente. Y también lo invito para que sintonicen Telefórmula al doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana, 6 de la tarde, todas las noticias, todas las voces, en punto de las 6 de la tarde, repito.